Le hice una promesa allá en el sótano del Hospital Grau. Y si antes yo me consideraba un cobarde en las protestas por escapar de las bombas, yo quiero ser ahora un primera línea. Y eso es gracias a él, ¿no? Lo que él pudo ejemplificar en las demás personas y en la acción también que él tuvo, en la acción empática que él tuvo de protegernos, ¿no? Yo no quiero escapar ya, ahora quiero proteger. Yo pienso que mi hijo asistió a esa marcha porque él sentía, veía mucha injusticia, porque se veía demasiada represión. Había mujeres que hacían llamados. Y por eso yo digo, si mi hijo asistió a esa marcha, fue por un llamado a su patria, por un llamado a cada uno de esas jóvenes o de esos jóvenes que estaba ahí peleando por un ideal para que este Perú siga adelante. Consideramos que en el caso de Brian hubo una alevosía, que es lo que finalmente la Fiscalía ha recogido en su disposición de formalización de la investigación preparatoria, que se ha tipificado como homicidio calificado en modalidad de asesinato con alevosía. El caso del 14N es quizás una de las pruebas o de las manifestaciones más documentadas de todos. Y pese a todo ello, la burocracia en el país hace de que busques diversas herramientas o mucho más pruebas para que finalmente se acuse pues, a los responsables. Entonces, a las familias les genera un camino largo para poder encontrar ese signo de justicia, ¿no? Y es en lo que estamos viviendo ahora. Todo lo que los periodistas dicen de libertad de expresión, ya. La protesta es parte del derecho a la libertad de expresión. El uso de la fuerza tiene que ser proporcional. Y resulta que, ¿cómo tomas la decisión de lo proporcional en menos de una reyerta? Entonces, ahí la decisión es de las cabezas, no es del que disparó. Ahí la decisión es del jefe del comando, del jefe más arriba. Y por último, del político que llama por teléfono al ministro y le dice al jefe de la policía, oiga, que estos no vengan, que haga todo lo posible, como sea. Y como sea, es la palabra que no debe de utilizar nunca un gobernante. Lamentable lo de Inti, lo de Brian, ha sido un sentir como madre realmente hasta ahorita. Yo me quedo marcada de por vida, ¿no? Yo tengo demasiado su recuerdo, su cara y todo lo tengo en mi corazón, ¿no? Pero bueno, agradecida la vida por haberme permitido tenerlo a mi hijo 24 años y haberlo criado y haberlo formado como un verdadero ser humano. Esperemos que las personas que están involucradas en esto lean el informe de 148 páginas que está emitida la denuncia. Ahí está todo. Y no podemos, sería un escándalo que vayan a blindarlo como suelen hacerlo. Sería un escándalo realmente habiendo tantas pruebas que están ahí están, son videos, son testimonios, etc. Entonces esperemos que no quede allí. Yo siento que acá existe muchos intereses políticos, hay un interés de la misma institución policial en que no quede un precedente. Yo he mantenido una versión desde un comienzo, que esto lo iban a dilatar lo más que puedan, Y esto es lo que está ocurriendo, que esto pues está siendo dirigido pues hacia una impunidad. Lamentablemente hay autoridades que, sabiendo, conociendo mucho de los detalles, pues simplemente por defender a su institución, no dan el siguiente paso ni tampoco colaboran, ¿no?, con las familias para encontrar esa justicia que tanto se anhela.
Como bien decimos, no esperamos mucho del Congreso, sin embargo, o como familia, seguimos exigiendo justicia para que este caso no se vuelva a repetir y no vuelvan a violentar nuestros derechos de tal manera, porque lo que ejercimos ese día fue nuestro derecho a la protesta. ¿Qué está mintiendo a todas las familias, a los manifestantes que salieron esa semana del 10 al 14 de noviembre a hacerse escuchar, ¿no? Y la verdad que es muy poco creíble lo que... Él siempre tiene el argumento de decir que nuestros hijos han salido a marchar porque un partido político los llamó. Que lo demuestren, pero no, a ver, ¿qué partido pertenecía a mi hijo? A ninguno. Es que él mencionó, avaló el actuar de la policía. Salió todavía diciendo, yo avalo cómo ellos están reaccionando ante las manifestaciones. Y después de, ¿qué dijo? Dijo, no, yo desconozco todo lo que está sucediendo. Yo no estaba al tanto de nada, yo estaba armando mi gabinete, yo desconocía todo. Yo me enteré por las noticias lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que alguien que fue presidente diga que por las noticias se enteró si todos como ciudadanos conocíamos el tema? Entonces, lo que él menciona no tiene pies ni cabeza. Ahí él mismo entra en sus contradicciones y justamente esta denuncia constitucional que mencionas avala esto, ¿no? Que no se le cree nada de lo que él menciona. Cuesta mucho creer que no han sabido del plan de operaciones de la policía justamente en un contexto de convulsión social, ¿no? Pero que finalmente esto en el sentido estrictamente procesal, pues yo creo que les va a jugar en contra, porque en el nivel preliminar se inicia con una sospecha, ¿no? Y si la fiscalía ya tenía una sospecha, pues pretender digamos, despojarse de esa sospecha mediante algo tan básico, pues no les va a resultar. Y bueno, como hemos visto, no les ha resultado porque ya han formulado la denuncia constitucional. Yo no entendía esa figura. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente se nos viene y nos dice y nos mandan y nos hacen presente cosas, memoriales, poemas, canciones y una infinidad de cosas, ¿no? No entendía, han pasado creo que meses para que yo pueda entender que lo que hizo Inti, me siento orgullosa por ello. El actuar de mi hermano me ha enseñado bastante valentía, ¿no? Bastante valentía en cuanto a él cómo ha actuado de manera tan, se podría decir, protectora ante personas que no conocía, porque lo que quería ese día era cuidar a las más personas mayores que se asfixiaban con las bombas lacrimógenas. Eso de verdad yo lo valoro bastante y desde esa vez lo hago, ¿no? Cada vez que tengo oportunidad, al menos, quizás no con la misma sensación porque desde ya algo se rompió. Entonces, pero igual trato de continuar con ello, ¿no? Continuar su forma de vivir, su forma de luchar. Y bueno, como familia siempre conservar este lado de proteger al otro, ¿no? Así tú no lo conozcas, porque es un humano como tú. Como bien lo han explicado la familia de Inti, de Brian, yo he hablado con Pacha Sotelo, ¿no? Ellos fueron inmediatamente al día siguiente o a los dos días, fueron a ver las cámaras que estaban grabando, ¿no? De la Municipalidad de Lima, que estaban ahí en la esquina de Abancay con Pierola, ¿no? Y resulta que no, que esas cámaras no estaban, que qué raro, que desaparecieron. Entonces, todo eso, o sea, es obvio que ha habido ahí una mano de alguien, ¿no? Que ha desgrabado eso, que ha perdido las tomas, que no se vean exactamente quiénes eran. Pero es obvio que se sabe quiénes son, pero esto que está pasando en Lima y que ha pasado en Lima es lo que siempre pasa en los conflictos sociales. Siempre. Pregunto, ¿cuántos policías hay sancionados, detenidos por haber matado a alguna mujer, hombre o joven en conflicto social? El Congreso de la República, esperemos que no se dejen llevar por afinidades políticas y que resuelvan conforme a ley, conforme a la Constitución y conforme al paradigma de los derechos humanos.